Hola, buenas tardes. Aquí estamos ya en casa. Ayer lunes me dieron el alta y hoy martes pues se cumplen ya 6 días desde la operación. Me voy encontrando un poquito poco mejor. Ya no tengo fiebre, pero sigo teniendo mucho dolor, tanto en la zona de la cadera como zona se me irradia a la rodilla, incluso al tobillo. También por las noches me cuesta muchísimo dormir, muchísimo. No sé cómo ponerme, no quiero ponerme mucho de lado, o sea, lo que es, sería cruzar la pierna, eso, y subir la pierna a más de 90 grados, son dos cosas que me han incidido en hacer. Por otro lado, la sensación o impotencia de no poder hacer prácticamente nada, de necesitar ayuda para casi todo. Me puedo mover por la casa, pero no puedo recoger nada, no puedo ayudar, casi no me puedo agachar, no me puedo atar los cordones de la zapatilla de la pierna derecha, tampoco me puedo poner, calcetines tampoco, vestirme lo que es el pantalón tampoco, o sea, son muchas cosas que necesito ahora mismo ayuda. A ver si para los próximos días, poquito a poco, me voy encontrando mejor y empiezo ya a hacer alguna cosa. Y bueno, lo que me ha dicho el traumatólogo, en los próximos días son días de estar tranquilo, de no hacer ninguna tontería, básicamente estar en casa, darme paseitos con las muletas y estar tranquilo, con la idea de que la operación vaya cicatrizando, para que el día 24 de febrero me puedan quitar las grapas. Y a partir de ahí, la semana siguiente, es cuando empezaría ya un poco a hacer algo más de rehabilitación, pedaleo en bicicleta y fisio a domicilio. Toca mucha paciencia y dejar pasar los días, hacer lo que se pueda. Pues ya 7 días desde la operación. Poquito a poco vamos mejorando algo en movilidad, también cierto alivio de dolor, muy leve. La verdad que no me había planteado lo que supone este tipo de operación, porque prácticamente requieres la ayuda continua de una persona, porque no puedes hacer muchas cosas, y sobre todo en estas primeras semanas donde necesitas ayuda para todo. Así que bueno, en este caso gracias a mi mujer, que es la que está conmigo, y tanto allí en el hospital como ahora aquí en casa, es la que me está ayudando. Si no, sería imposible. Lo estaría pasando muy mal, que gracias a ella una bendición caída del cielo. 8º día desde la operación, todo sigue igual. Sigo con mis paseos con las muletas, sigo con la heparina todos los días a las 7 de la tarde. Así tengo que estar hasta el día 8 de marzo, o sea, un mes. Y sigo con la incomodidad y las molestias a la hora de dormir. En cuanto a ejercicios, pues aparte de los paseos con las muletas, ejercicios con la pierna derecha, con la pierna operada, levantar el pie hacia adelante y hacia atrás. También la propia pierna, lo que es empujarla hacia atrás también, cuando estoy tumbado en la cama, y poco más. Bueno, en cuanto a la medicación que me ha mandado el traumatólogo, pues estoy a base de paracetamol y Enantium. Lo que pasa es que el Enantium lo he sustituido por ibuprofeno. Tampoco tengo excesivo dolor, pero sí que es verdad que por las noches siempre parece que tengo un leve pico de fiebre, y es cuando peor lo paso, porque no acabo de buscar una posición para poder dormir, me desvelo continuamente. Es cuando peor lo estoy pasando. Durante el día, más o menos, parece que creo que lo voy a llevar bien, aproximadamente. Espero que haber acertado con esta decisión que he tomado de operarme, porque no sé, yo veía que la necrosis no me iba a conducir a nada y a seguir así durante muchos años. No sé qué me aportará luego tener una prótesis de cadera, en este caso de superficie, que parece que me permite hacer más actividad deportiva. No lo sé, no lo sé. A ver, el tiempo lo dirá. Cuando me encuentre ya totalmente recuperado, espero que sea pronto, a ver, a partir de ese momento, qué podré hacer, qué me dejará hacer la prótesis de superficie, que me dejará hacer también la osteoporosis que sufro. Sí. Veo en foros que hay mucha gente que con prótesis o recién operados, según el tipo de abordaje que han tenido. En mi caso es la posterolateral, ¿vale? Por ejemplo, otro tipo de abordaje, a lo mejor, sobre todo parece ser que el abordaje anterior por delante, o permite una más rápida rehabilitación, y de hecho veo a gente que a los 2 o 3 días están ya andando sin muleta. Como tampoco esto es una competición y yo quiero ir con mucho cuidado y que esto agarre bien y sin forzar nada, no tengo prisa ninguna, no es ninguna competición, pues me lo tomo con toda tranquilidad del mundo.